Luis Carlos Galán fue uno de los pocos que le dio lucha de frente al extinto capo Escobar. Reconocido por su firme lucha contra el negocio del polvo blanco, su baja fue en 1989. Atribuido al cartel de Medellín, conmocionó a Colombia y marcó un punto de inflexión. Galán es recordado como un símbolo de integridad y valentía en la política colombiana.